When is the party scheduled? Schedule, programado. ¿Para cuándo está programada la fiesta? So you say the party is scheduled for, para Monday, Friday, Saturday, I don't know. So everything is according to the video. Trapped es atrapado, por si acaso. Broken, roto. Crevasse es un hoyo gigante. Ok, so watch the video and answer the questions. You are going to write your answers. Recuerden, en voz pasiva tienen que responder porque las preguntas ya están en voz pasiva. So write your 12 answers. No es necesario que copien las preguntas, si quieren las copien. And then you take a picture and send this picture to the WhatsApp group. Okay, guys. So send your pictures. First, watch the video. And now, the next activity. You're going to watch the other video. And you're going to write 5 sentences in simple present in active voice. Voz activa. And then you change these sentences into passive voice. So you write 1, 2, 3, 4, 5 in active. And then you change the sentences in passive. Then write 5 sentences in simple past. So you write 1, 2, 3, 4, 5 in active. Then you change them into passive voice. 1, 2, 3, 4, 5. And then you write this in a piece of paper and you send this picture to the WhatsApp group. Recuerden estas diapositivas de aquí. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando creen sus oraciones. ¿Cuándo tiene sentido y cuándo no tiene sentido? Igual en simple past, cuando no tiene sentido. Eso les va a ayudar bastante para que puedan crear sus oraciones. Okay, guys. So when you finish this, take a picture and the other, this one, take a picture too and send those pictures to the WhatsApp group. Okay. Si es que hay dudas o algo, manden sus dudas al grupo de WhatsApp o pueden escribir también aquí en los comentarios, aquí abajo, todas sus dudas que tengan. ¿Okay?